utilizando una máquina que se llama engalletadora. Es una máquina que sirve simplemente para unir tableros, tanto en vertical como en horizontal. Pero en este caso, lo que vamos a hacer desde la escuela es darle un sentido de decoración, porque muchas veces a lo mejor necesitamos hacer una terminación en obra y no tenemos ni fresadora, ni máquina que nos, ni tienda cercana que nos venda una moldura, y entonces vamos a utilizar la fresadora con ese sentido. Esta es la decoración que vamos a hacer con unas medidas determinadas al azar, sin un mueble donde tenga que ir. Lo vamos a utilizar, nos vamos a mostrar todas las muescas que realiza el disco al salir de la máquina. Aquí tenemos en los dos extremos dos cortes más juntos para darlo de un toque más artístico, que no sea todo igual, que lo podemos repetir si queremos. En este caso hemos decidido hacer solamente dos, de manera que sea todo uniforme, pero dándole un pequeño corte diferencia que va a diferenciar con el resto de la moldura. Para ello vamos a partir de una moldura estándar de 7 centímetros por 1,5 centímetros que se venden en todas las tiendas. Y entonces vamos a utilizar una ingletadora para dar los cortes a inglete. Con ella vamos a cortar a inglete, que es un corte a 45 grados. Cerramos la máquina. Aquí colocamos la pieza para hacer el primer corte. En este caso hemos tomado una medida al azar para utilizar el máximo de la moldura. Una vez que hemos marcado, se ve aquí claramente, la colocamos en la máquina y acercamos el trazo donde termina la línea de corte del disco. Y ahora, para la parte restante, vamos a sacar las dos piezas pequeñas que, como hemos visto al principio del vídeo, van a ser los laterales. Parte de atrás de los laterales termina en recto, colocamos el disco a 90 grados y ahora sacamos las dos piezas. Como las dos piezas son iguales, lo que vamos a marcar es con el tope que las dos piezas miran exactamente lo mismo, no tengamos que medirla por separado. Modelo, ya tenemos nuestras tres piezas. Algunas están lisas y lo que vamos a proceder es a marcar la mitad de la tabla y las divisiones sucesivamente para poder cortar con la engalletadora y hacer los dibujos. La pieza, como hemos dicho, que partimos de una pieza de 7 centímetros, lo dividimos a la mitad, que son 3,5. Utilizando un listón, los trazos en las piezas pequeñas, trazamos la línea. En la pieza grande utilizamos una regla o un listón que tenemos habilitado para estas cosas. Marcamos el centro y una vez que lo tenemos marcado, lo hemos dividido. ¿Por qué hacemos esta pieza y marcamos en estas piezas esta línea? Porque en la máquina, como ahora mismo vamos a ver, quitamos este soporte que es para cuando se hacen los ángulos a 90 grados y vemos que tenemos marcado por la parte de adelante un trazo que nos indica el medio del disco y por la parte de atrás exactamente lo mismo, nos marca dónde está el centro del disco. La máquina viene predeterminada con distintas medidas, ¿vale? Para tres tipos de galleta que hay y luego para la salida máxima del disco. Nosotros vamos a utilizar el número 0, la galleta más pequeña. Vemos que aquí tenemos el 20, el 10 y el 0.
Una vez que marcamos al cero, al sacar el disco, vemos que sale lo más poco o la mínima parte del disco hacia afuera, que es lo que vamos a utilizar para hacer las ranuras. Pues una vez que hemos visto cómo va a cortar el disco, que es en esta posición, y el centro está marcado aquí, ahora lo que vamos a proceder es a dividir, como hemos visto en la parte inicial, las distintas partes de la plantilla para poder marcar. Vamos a dividir primero el palo y luego vamos a hacer un pequeño útil con la madera sobrante y con dos trocitos de contrachapado con tornillos para que sea más rápido el proceso y no nos dé la equivocación en ningún momento. Arrancando desde uno de los extremos, vamos marcando con el lápiz una pequeña marca que utilizaremos como guía y a partir de ahí iremos dividiendo el palo en partes iguales. Y ahí tenemos, en partes iguales. Una vez que lo hemos dividido en partes iguales, pasaremos el trazo a todo ella y lo vamos a realizar mediante una escuadra. Empezamos a hacer el trazado de las marcas que hemos realizado. Utilizando las muescas del palo largo, podemos utilizarlo para trazar la de las muescas del palo pequeño. Y en vez de coger y trazarlo con el lápiz, lo que hacemos es directamente. Entonces vamos trazando y lo que hacemos cada vez que movemos la escuadra, con la otra mano sujetamos las dos piezas para que no se vaya ni se desplace. Y ahora vamos a proceder a hacer el útil para que nos sea más fácil trazar. Y ahora tenemos que ver dónde termina la engalletadora. Bueno, entonces vamos a colocar el primer palo, el primer trozo de contrachapado que nos va a sujetar y nos va a servir de referencia. Y marcamos el centro. Ahí tenemos la primera parte. Ya sabemos que la engalletadora no se nos va a ir para allá. Entonces colocamos la pieza, vemos que tenemos un trazo, desplazamos y lo ajustamos con respecto al trazo que hemos hecho inicialmente con la escuadra. Ponemos el tornillo. Volvemos antes de poner el segundo tornillo a comprobar que está escuadra. Utilizando la escuadra, vamos a utilizar este pequeño listón y vamos a atornillarle en este lateral. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarla en el borde del tablero para sujetarla con un gato y vamos a calcular dónde tenemos que trazar para que el trazo que hemos hecho inicialmente nos coincida con un trazo y solamente tengamos que mirar ese trazo para hacer la perforación con la máquina. Lo que hemos hecho ha sido marcar el centro del disco, que nos marca la máquina siempre donde está justo el centro del disco, lo hemos marcado y vamos a utilizar en esta parte la línea. Hemos hallado el centro, tenemos las dos partes iguales y entonces el primer trazo va a ir a esta línea que hemos marcado, que nos va a determinar el punto exacto donde tenemos que colocar la pieza. Entonces hemos hecho el primer paso, pasamos a hacer el segundo ensamble.
pieza larga, todas las ranuras realizadas. Y ahora vamos a proceder a hacer la que queremos que sean exactamente igual. Entonces lo que hacemos es decir, ¿en cuál la queremos? ¿En la primera, segunda, tercera o cuarta? Pues con, nada más terminar la cuarta. Ponerla en línea con el trazo donde se ha hecho el disco. Partes más pequeñas. El proceso es exactamente el mismo. Empezamos por un lado y terminamos utilizando las mismas líneas con la mosca que hemos hecho en nuestra plantilla. Y aquí tenemos las dos partes pequeñas.